Los elfos claros no suelen ir por debajo de los baldíos, ¿verdad? El territorio cambia de manos a menudo en Alfheim. O eso parece. Bigbear mencionó que estas ruinas tienen un significado histórico para los elfos claros. Supongo que solo están aquí para alejar a los intrusos. Pues, al menos lo intentamos.